Me parece una muy buena actividad de recreación y entretenimiento, bastante agradable y ameno. Estamos aquí casi cada año. Este es un lugar muy hermoso, tiene una buena mercadería de artesanal y también, sobre todo, la música, la marimba, que a nosotros nos gusta mucho. Esta actividad que fue organizada por la municipalidad me parece muy bien. A nosotros nos ayuda a promover nuestros productos y la verdad es que queremos que haya más, si es posible, porque hace falta en este pueblo. Venimos de la capital y venimos acompañando a la banda Portrait. Somos amigas de ellos y bueno, venimos a este festival de música que nos parece fabuloso. Creemos que la vida es bella. Y creemos también que la música hace que nosotros sintamos la belleza entonces de la vida y de estar acá, pues. Es un lugar muy fresco, o sea, como que puedes caminar por todos lados, es muy bonito, la verdad, vale la pena venir. Y bueno, aquí en Panajachel se trata la manera de realizar diversas actividades que en cierta forma atraen el turismo, tanto nacional como extranjero, que es lo que realmente necesitamos aquí en Panajachel y en el departamento de Sololá. It's great. Everybody's out on Calle Santander enjoying the music and all the activities. There's music over here and there's puppet shows for kids and everyone's having a good time. La Policía Nacional Civil de Turismo a través de la División de Seguridad Turística DICETUR, destacado acá en el municipio de Panajachel, tiene misión por específica brindar seguridad al turista nacional y extranjero en todas las calles y avenidas, playas públicas y patrullaje lacustre, lo que es el municipio de Panajachel. Nosotros estamos en la organización puramente de los perímetros de seguridad dentro del evento, ¿verdad? Nosotros coordinamos con la PNC, la PMT y los entes con presencia en el municipio de Panajachel específicamente, los anillos de seguridad preventiva, ¿verdad? En la calle Santander en este caso, y el evento, ¿verdad? El trayecto del evento. Poco arriba está un grupo de niños que suena muy, tiene un sonido muy, ¿cómo se dice?, precioso. Que es difícil encontrar en otro lugar. Un niño que sigue suena la marimba, son tres niños, la tromba, no sé cómo se dice. Pueden venir a visitar el pueblo, que este es un pueblo tranquilo, donde aquí estamos gustosamente para atender a la gente. Todos los que nos quieran venir a visitar, les extiendo esta invitación porque nosotros queremos que nos visiten. Va. Muchos llegan a Pana, de verdad, vale la pena, es muy alegre. Vengan. Vengan a Pana, muchachos, está bien de huevo. Que venga a visitar Pana, es un lugar muy fantástico, es increíble. Y hago una invitación pues a todo el público a que visite Panajachel, ya que es un pueblo seguro, contamos con buena seguridad y así que visite este lugar atractivo turístico de Guatemala. Pana es cool. Yo vivo en Chicago, en los Estados Unidos, y mi familia nos movimos para allá hace 42 años. En primer lugar, lo que a mí me tocó el corazón fue esto, lo que estoy viendo ahora. Esta tarde que vi esta marimba y que lo proporcionan a todas las personas para que puedan gozar de la música, del ambiente guatemalteco y que puedan disfrutar, especialmente a los que no son de aquí, que puedan concentrarse en la cultura de Guatemala, que vengan y que miren en realidad lo que es Guatemala. Toda la gente, la artesanía que tienen,
y todo el cariño que la gente le pone a las personas que vienen aquí. Tienen que regresar y darle un chance más a Guatemala.